pues nos da mucho gusto que nos hayan invitado a este evento. Es la primera vez y pues esperemos que les guste nuestro trabajo, el cual lo dedicamos a nuestra maestra Franca Rame, que es la actriz que inicialmente, junto con su esposo Dario Po, crearon este monólogo. El monólogo se llama Una Mujer Sola y pues lo que vamos a presentar es una primera parte de este monólogo, es un poco más largo. Cocina integral con horno tostador. Ah, bueno, y claro,
música en cada habitación. ¿Qué más puedo yo querer, verdad? Ah, sí, tenía una muchacha. Sí, me ayudaba, buenísima, Platicábamos bastante, ¿sabe? A mí me gusta mucho platicar. ¡Ay, a usted también! ¡Ay, qué bueno, me da mucho gusto! Pues entonces platiquemos. Le decía de esta muchacha, bueno, se ha ido, luego ha venido otra. Sí, se fue también. Ay, no, 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 ¿cómo cree que fui yo? No, 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 si yo las trato requete bien, no, ¿cómo cree? No, más bien se fue porque, pues, fue mi cuñado, ¿sabe? Sí, mi cuñado. No, es que, imagínese, las quería tocar ahí. Sí, ahí. ¿Usted me entiende? Pues imagínese. Que está, imagínese que de repente está usted limpiando y barriendo y ¡ay! De repente le sale una mano por ahí abajo. Y debería de ver la mano que tiene mi cuñado. Menos mal que nada más tiene una. ¿No? ¿Y si no? Ay, sí, señora, pobre. Un accidente. Sí, un accidente tan joven. 30 años y quedó todo enyesado. Sí, imagínese. Todo el brazo derecho no lo mueve, pero la mano que sí mueve. Sí, fíjese. Sí, allá está en aquella otra habitación. Ah, no, no. No, no, mi cuñado. Uy, no, se distrae muchísimo, Ahí donde está encerradito. Lee bastante pornografía. Debería de ver la habitación que tiene. Una pared tapizada con esas imágenes de esas mujeres desnudas y despampanantes y unas posiciones. Que cuando yo las he visto, ay, no sabe, me das tan asco. No puedo ni cocinar. Ay, usted también. Ay, sí, vea, pues es que... Bueno, vamos, yo no soy una beata tampoco, ¿no? A mí me gusta el erotismo, pero cuando es sano. Sí, sí, sí. Ay, sí, señora, pues, ¿qué quiere? Lo tenemos aquí en casa. Es el hermano de mi marido y lo quiere tanto. La madre ha muerto. El padre está también enfermo. Y pues mi marido, en lugar de tenerlo en un hospital, pues... lo tiene aquí en casa conmigo. ¿Qué quiere? Es el hermano de mi marido. No, cada tanto yo voy y hablo con él. Se da a entender muy bien, Tiene una mirada muy expresiva. Sí, se expresa mucho. Ay, no, señora, ¿cómo cree? No, no, a mí mi cuñado me respeta. Sí, a mí cada vez que me quiere agarrar, me lo pide. Sí, me lo pide siempre. Ay, no sabe. La primera vez que se lo permití, ay, me dio tanto coraje. Ay, que le di una bofetada, desgraciado. Ay, pero luego me sentí tan mal. Es que imagínese agarrarlo contra un pobre discapacitado. Ay, no sabía ni qué hacer. Cuando le comenté a mi marido, porque yo a mi marido le digo todo, ¿saben? Ay, se puso como loco. Lo quería matar. Pero yo me interpuse entre los dos. Que me da tremendo golpe. Ay, que cuando recobré el conocimiento, ay, ahí estaba mi marido sentado, llorando. Ay, mi hermano. Es un desgraciado. Te ha faltado el respeto. A ti que eres mi esposa. Es un desgraciado. ¿Debo matarlo? No. El sexo es la única cosa que le queda. Debemos de ser comprensivos. Debes de ser comprensiva. Y ahí tiene, señora. Pues de vez en cuando, pues lo dejo hacer. Ay, sí, yo sé que suena terrible, ¿no? Sí.
¿Pero qué quiere? Es el hermano de mi marido. Es una cosa de sangre. Sí, pues. Ay, permítame. De seguro es mi marido. Siempre me habla como a esta hora. Bueno. ¡Vete a la chingada, hijo de puta! No, no era mi marido. Ay, no sé quién es. Es un desgraciado, un pervertido que me habla 2-3 veces al día para platicarme las cochinadas que está haciendo. Ay, se divierte contándome todo lo que se hace. Enfermo. Ay, señora, pues este estará muy enfermo, pero a mí me basta con tener uno acá en mi casa. ¿Se creerá acaso que aquí es una enfermería? Voy a poner un anuncio en el periódico donde diga, se hacen masturbaciones telefónicas. Pues a ver si así gano un poquito más, ¿no cree? Qué desgraciado. De seguro es ese infeliz otra vez, pero esta vez no lo voy a dejar ni hablar. Mira, estúpido, te advierto que este teléfono está intervenido por la policía y que si tú no dejas... ¡Ay, eres tú! ¡Es mi marido! ¡Ay, no, no! Es que creí que era otra persona. Hay uno que ha estado buscando para cobrarte un dinero. Dice que le pagues, que no te hagas. Pues yo no sé quién es. Pues si tú no sabes, menos yo. ¿Cómo que dónde estoy? Pues si estoy aquí en la casa. Mire mi marido con estas. Pues ¿a dónde quieres que vaya? A ver, ¿qué número marcaste? Bueno, ¿y quién te contestó? Ay, pues es que discúlpame, pero... Sí, el bebé está dormido. Sí, tu hermano está tranquilo, sí. Sí, el bebé ya hizo pipí. Sí, querido, tu hermano también ya hizo pipí. No te preocupes, querido, aquí ya todos en la casa hicimos pipí. Ay, pero no me estoy molestando. Bueno, a ver, dime a qué hora llegas. ¿Cómo que por qué? Pues porque te espero. Ay, bueno, está bien. Sí, querido. Sí, yo le daré un besito al bebé cuando despierte. Sí, a tu hermano también. Sí, está viendo esas películas porno que le regalaste. No, 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 yo no las veo. Ya sabes que me da mucho gusto. Sí, querido, también a tu hermano le daré un besito después. Sí, querido. Sí, querido, adiós. Ay, discúlpame, señora. Ay, le he tenido que mentir a mi marido. No, nunca le he podido decir del pelado ese, del pervertido, ni uno, imagínese. Capaz de que me hace quitar el teléfono también. Si así ya me tiene aquí encerrada. Sí, en la mañana se va y cierra con llave. Ah, bueno, pues para una emergencia, pues por eso él habla 2-3 veces al día. Para ver cómo estamos, pero pues, ¿qué quiere que pase aquí en mi casa si es una vida muy normal? Ah, bueno, las compras del súper pues salimos una vez a la semana porque él no tiene ni idea de qué comprar. Yo soy como son los hombres, nunca saben nada, de nada. Pero mire nada más aquel desgraciado que está allá. Me está espiando. No, ahorita no le voy a dar nada para ver. ¿Cómo cuál? ¿Aquel, señora, aquel? Ah, bueno, es que usted está un piso más abajo. Se queda ahí el muy desgraciado. Pero vale. ¿Cómo? Ay, no, señora, ¿cómo cree? ¿Que le habla a la policía? No, 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 no. No, imagínese. Viene la policía. Me hace darle una declaración. Me pregunto hasta qué punto estaba yo vestida o desvestida en mi propia casa. Que si no le echo danzas eróticas al cabrón aquel. Y luego para colmo me gano una denuncia por exposición pública en lugar privado. No, 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 no. Y
¡Y mi marido me mata! Vea que tengo un método que no me falla. ¡Ah, no me crees! Pues ahora te disparo. Y a la otra, directo a los binoculares. Ay, la he hecho reír otra vez, señora. No, no soy una loca. Solo soy una mujer. Campaña de usar más prácticas de los campos.